Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto nuevamente estar en esta sesión. Buenas noches, Emeline. Buenas noches, Sandra. Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente al tema a desarrollar este día. Buenas noches, Marlon. Bienvenidos todos. Bien. Desarrollamos la sesión de este día correspondiente a estos comandos de buscar y reemplazar. Y ampliándolo un poquito más a buscar y seleccionar. De pronto es tan necesario porque en medio de tanta información, pues de pronto hay que buscar, hay que reemplazar algún dato. Entonces veremos esta herramienta de buscar y seleccionar celdas que cumplan condiciones específicas. También se integra el comando ir a, que es para buscar y seleccionar rápidamente todas las celdas que contienen tipos específicos de datos, como fórmulas. Además, se puede usar buscando algunos criterios específicos, como por ejemplo tener que ir a la última celda habilitada de ese rango de datos o de la hoja de cálculo. Entonces tenemos los pasos a seguir que para empezar se puede hacer cualquiera de estas acciones. Para buscar celdas específicas se puede hacer clic en cualquier celda. No solamente en una celda, sino que también se pueden seleccionar celdas específicas, áreas definidas, intervalos, filas, columnas, en donde se desee buscar cierta información. Pues simplemente aquí hay una sugerencia que si se quiere cancelar una selección de celdas, sencillamente se hace clic en otra celda para deseleccionar o desmarcar. Luego en la pestaña Inicio encontramos este comando de buscar y seleccionar. Está en el grupo de comandos de edición. Y también está el método abreviado. Este método abreviado depende si la versión es en inglés. Para versiones en español, este control G es para guardar. Y para ir es control I para versiones en español. Entonces, cuando nosotros llamamos el cuadro de diálogo de especial, aparecen algunas opciones en las que se puede ir seleccionando de acuerdo a la necesidad. ¿Y qué se puede buscar? ¿Qué se puede seleccionar? Dentro de las celdas podrían haber comentarios, constantes, que son valores introducidos directamente en una celda, celdas que contienen fórmulas o celdas en blanco. Eso es lo que se puede buscar. También se puede buscar regiones actuales. Si, por ejemplo, ayer que estábamos viendo tablas, el área de la tabla se convierte en una región y pues se selecciona como región adyacente o como región cercana. También se pueden seleccionar matrices, objetos, ¿verdad? También se puede ir a seleccionar objetos porque de pronto hay objetos
que quizá aparecen ocultos en una hoja. Esto sucede quizás cuando nos comparten algunos archivos y a simple vista no se logra ver objetos gráficos. Entonces se puede localizar si hay objetos que no sean visibles. También podemos matriz. Fíjese que matriz, digamos que Excel, digamos que Excel trabaja con fórmulas matriciales cuando tiene que evaluar rangos completos. Digamos que tiene que, voy a hacer un ejemplo a medida vaya desarrollando el tema. Trabajar, digamos, con un rango de datos, voy a ver si está aquí, esto que dice región, por ejemplo. Hemos estado acostumbrados a trabajar con regiones. Y son como yo puedo ir seleccionando celdas separadas sin ningún problema. En cambio, cuando Excel trata una matriz, la trata completamente un conjunto de celdas. Y cuando un rango de celdas está tratado como matriz, no se puede actuar en una celda de manera independiente. No sé si logro explicar la diferencia. Voy a hacer un ejemplo en el recorrido, en el proceso, para que se pueda puntualizar un poco quizás la diferencia entre una región y una matriz. Estamos acostumbrados a trabajar con rangos y a pesar de que hay un rango, las celdas se pueden tratar independientes. En la matriz ya no se logra hacer eso de tratar celdas independientes. Entonces, una matriz realmente va a estar con, una matriz, aunque no es la profundidad, no es el tema, ¿verdad? Pero puede ser que sí se vaya comprendiendo, de que la matriz, o sea, simplemente es una composición de filas y columnas. Si lo queremos ver como una definición básica, una matriz es una composición de filas y columnas. Entonces, porque de hecho, el comando de hoy tiene esta opción precisamente. Entonces, dice que la región la trata como una lista completa y la matriz, toda una matriz y la celda activa está incluida en una matriz. También en ese comando podemos encontrar si, por ejemplo, tenemos datos en filas y son muchas, ¿verdad? Porque recuerde que este programa está hecho para trabajar con volúmenes de datos, no. O sea, sí, por supuesto que se puede trabajar con pocos datos, pero el objetivo del programa es cuando hay una gran cantidad de datos y se quiere comparar, por ejemplo, valores entre filas. Y se hace muy difícil saber si en algún momento queremos como saber si hay valores diferentes, hay valores iguales. Entonces, este comando pues, nos ayuda a identificar si hay diferencias entre filas. También si hay diferencias entre columnas, ahí se pueden comparar los valores. Al seleccionar más de una columna, la comparación se realiza para cada columna individual de esa selección. También podemos observar, en este comando nos permite ver las celdas que hacen referencia a la fórmula de la celda activa. Se puede ver en una celda que tiene fórmulas, se puede ver cuáles son las celdas que alimentan esa celda donde está la fórmula y a qué celdas alimenta esa celda en cuestión. Y como les digo, pues la parte teórica tenemos que siempre exponerla
Y ya pues en la parte práctica se va comprendiendo mejor. Todo esto lo vamos a ir haciendo en el ejemplo. ¿Qué es esto de los precedentes? Y también los dependientes, que son celdas con fórmulas que hacen referencia a la celda activa. Entonces podemos ir viendo cuáles son las celdas que alimentan una fórmula y cuáles son las celdas que dependen de determinada fórmula, porque en algún momento podría ser en un análisis de datos que puede ser que un dato como que no nos cuadre, ¿verdad? Entonces esto es de gran ayuda. Dice, para descargar toda la teoría, ¿cómo puedo hacer? La que tiene la plataforma. Fíjese que esta que yo tengo... no, la plataforma no la tiene, ¿verdad? Ustedes pueden ver esta teoría en el mismo sitio de Microsoft. Yo les puedo decir, o se las puedo pasar, o les puedo enviar un link, ¿verdad? De este tema para que puedan tener la parte teórica. O incluso esto mismo se los puedo compartir, no hay problema. Luego, también podemos en ese comando encontrar la opción de la última celda. Sí, se las voy a compartir al final. Y esta, por ejemplo, que dice solo celdas visibles en un rango que cruza filas o columnas ocultas, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, cuando se hacen filtros, hay datos que quedan ocultos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo quisiéramos trasladar esos datos a otro lado, lo que hace es que a pesar de que los datos están ocultos, siempre se copian y se pegan. Entonces, esta es una opción que solo nos puede permitir copiar y pegar las celdas visibles si estamos hablando de un filtro. También, pues, los formatos condicionales, ¿verdad? Si hay validación de datos, ¿verdad? Esto permite, porque de pronto no sabemos, y esto sobre todo pasa cuando se nos comparten archivos a nosotros, porque recuerde que si nosotros somos los dueños de los datos, los dueños de los archivos, los creadores de los procesos, nosotros sabemos muy bien nuestra información. Pero viene un momento en que hay archivos que se nos comparten que de pronto no sabemos qué vienen esos archivos. Entonces, de pronto yo necesito saber, ¿y será que hay algunas celdas con formato condicional acá? ¿Será que hay celdas que tienen validación aquí? Pues sí, ¿verdad? O puede suceder de que nosotros somos tan conocedores de nuestros datos, de nuestra información, que simplemente nosotros queremos localizar y ubicar nuestros mismos datos y decir, yo apliqué un formato condicional, pero no me acuerdo a dónde dentro de tanto. Pues utilizamos, ayúdeme a buscar cuáles son las celdas que tienen formato condicional, cuáles son las celdas que tienen validación de datos con ese comando. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Ahí siempre se nos deja disponible la plantilla, ¿verdad? El mismo modelo para que podamos practicar. Nos aparece siempre la tabla de vendedores con un trimestre de ventas. Y pues el comando en cuestión está en la pestaña Inicio y está aquí. En el grupo edición, buscar y seleccionar. Hay varios comandos o varias opciones. Dentro de ellas, la primera es buscar. Y ahí está el atajo, control B. Nos aparece este cuadro de diálogo en el que nosotros podemos buscar, ¿verdad? Aquí como el cuadro es así como bien fácil, ¿verdad?
simplemente nosotros decimos, ok, vamos a buscar al vendedor 3. Y allí lo ubica, ¿verdad? Aquí nosotros podemos tener el nombre de la búsqueda que acabamos de hacer. Aquí hay opciones en este cuadro. Hay opciones en que se puede buscar, ¿verdad? Si se quiere buscar con algún tipo de formato. Se nota que en esta tabla hay un formato aplicado, como es un relleno de celda, hay bordes, ¿verdad? Entonces, en el caso de que sean cuadros con formato, también se puede especificar que se quiere buscar información en una celda con un determinado formato. Se puede buscar dentro de la hoja, dentro de todo el libro, si hubiesen más hojas. También se puede buscar por filas, por columnas, ya sea que se busquen fórmulas, en valores, en notas, en comentarios. En este momento, solo hay valores. Aquí no hay fórmulas. También se pueden activar estas casillas de coincidir mayúsculas y minúsculas. Si yo dejo esta búsqueda de vendedor 3 y activo la casilla de coincidir, voy a presionar aquí en buscar. Me dice que no se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas, porque al activar esta casilla, estoy exigiendo que el texto se busque tal como lo he escrito, y por eso es que no lo encuentra, porque así como yo lo he buscado en minúscula, no está. Entonces, si se desactiva, ya se dio cuenta que sí lo busca. Coincidir con el contenido de toda la celda, pues ahí sí. Va a encontrar en qué libro, ¿verdad? El libro se llama Buscar y Reemplazar. La hoja se llama Tablas. La celda donde ha encontrado el valor que ha encontrado, ¿verdad? Y como no tiene fórmula, no muestra la fórmula. Si yo le quito el número y presiono Buscar Todos, me encontró solamente donde dice vendedor, porque con esta casilla le exijo que coincida con el contenido de toda la celda y por eso no encontró lo demás. Si yo le desactivo la casilla, me encuentra 16 celdas encontradas con ese texto. ¿Y a dónde están esos valores? En este libro, en esta hoja, en las diferentes celdas donde encontró la palabra, ¿y qué es lo que encontró? Encontró vendedor, que es lo que andaba buscando, más todo lo demás, porque ya no le puse ninguna restricción. Y esas son las opciones. Luego está la pestaña de reemplazar. En la pestaña de reemplazar podemos nosotros reemplazar algún valor, ¿verdad? Qué sé yo. En este ejemplo puede ser que, vamos a ver. En este ejemplo, como si no hubiese mucho, ¿verdad? Pero digamos que voy a escribirlo tal como está. En donde dice vendedor 1, lo vamos a reemplazar por, vamos a poner Melvin Canales. Puedo solamente presionar reemplazar, ya que en esta tabla solo hay un vendedor 1. Pero si, por ejemplo, ese vendedor 1 apareciera muchas veces y si le pongo reemplazar todo, va a reemplazar todas las veces que encuentre el vendedor 1 con este nombre. Entonces le voy a poner reemplazar y exactamente mire lo que pasó. Estos tenían vendedor 1 porque decía vendedor 10, vendedor 11. Entonces mire, reemplazó
donde decía vendedor 1 y le dejó los números al final. Dice que ha hecho 7 reemplazos. No queríamos eso, ¿verdad? Pero en esto, eso es lo que ha reemplazado, porque yo le puse reemplazar todos en este texto. Igual, ¿verdad? Si se quiere buscar con formato, si se quiere reemplazar o buscar dentro de la hoja y el libro, buscar por filas o columnas, aquí solo se habilita en reemplazar, solo se habilita buscar en fórmulas. Aquí en buscar se habilitan más opciones. Y en reemplazar solo esas. Y esas son las opciones que tenemos en reemplazar. Y eso se puede reemplazar en una tabla dinámica. Esto, a ver, sí, en una tabla dinámica usted puede reemplazar. Sí, sí. Ahí está la función de reemplazar y se puede. Bien, esto sería cuando tengamos la necesidad, usando este método, sí. Sí, debería insertar tabla dinámica. Vamos a ver, voy a seleccionar todo. Insertar tabla dinámica, le voy a dejar en una nueva hoja. Le voy a dejar que aquí quiero al vendedor y al mes, digamos. Y reemplazar vendedor 2 y digamos le vamos a poner y vamos a ponerle reemplazar. ¿Qué dice? Microsoft Excel no encuentra elementos coincidentes. Vamos a ver, vendedor 2, ¿no? Por filas, por columnas. Lo que pasa que, fíjese que ahí tiene razón, porque como la tabla dinámica no la creamos nosotros, sino que la tabla dinámica depende de una fuente, entonces ahí sí tiene, esa es una muy buena observación, porque la tabla dinámica depende de algo. En este caso depende de estos datos. Entonces, ¿pero qué debería de hacer? Yo puedo, como mis datos de origen están acá, simplemente yo puedo reemplazar acá. Ya se reemplazó y venirme a la tabla dinámica y darle aquí un clic derecho, actualizar. Y ya allí, ¿a dónde está? Aquí está. Ya no está el vendedor 2, sino que está el por el que se reemplazó, ¿verdad? Entonces, en la tabla dinámica como tal, como depende de sus datos originales, ¿verdad? Porque una tabla dinámica no la construimos nosotros, sino que, o sea, al parecer se construye, pero depende de algo. Que en este caso esta sería la tabla de origen, pero ya se dio cuenta que no es difícil, ¿verdad? Se reemplaza acá y se actualiza en la tabla dinámica y ya pues tenemos el dato. Ah, ok, muy bien. Entonces ahí hemos aclarado eso, ¿verdad? Es un buen punto, una buena observación. Luego tenemos las otras opciones, los otros comandos. Este, por ejemplo, que dice ir a. En este cuadro de diálogo nosotros podemos escribir la referencia, por ejemplo, una referencia bien lejana, ¿verdad? Por ejemplo, una M40, por ejemplo.
Yo quiero que se vaya a la celda M40. Sí se fue a la M40, solo que como aquí tenemos oculto todo, pero aquí está, mire, sí se ubicó en la M40. Pero vamos a mostrar la columna. Voy a hacer clic acá, voy a arrastrar, clic derecho, mostrar. Y aquí lo mismo, voy a hacer clic acá, voy a arrastrar hacia abajo, clic derecho, mostrar. Entonces, el método rápido para ir, aquí está, dice que es control I. Entonces ahí digo, vaya, voy a irme a la celda Z111. Y ya, pues de una vez me fui a la celda Z111. Y si hay nombres de celdas, pues ahí se escriben, ¿verdad? Control I. Y escribimos, ¿verdad? Una referencia. Luego aquí hay un botón que dice especial. Y nos lleva a este cuadro de diálogo en el que podemos ir a buscar una celda con algunas características, como si nuestro archivo tuviera notas. En este momento no nos encontraría nada porque este archivo no tiene notas. Si yo presiono aceptar, no se encontraron celdas porque no tiene notas, pero digamos, vamos a agregar. Vamos a agregar una nota en estas. En esta celda está bien, en A1 está bien. Clic derecho, nueva nota, y le escribo, por favor, escribir los nombres completos de los vendedores. Digamos que esa es una nota. Y la celda queda con un triángulo rojo, que eso es una nota. Entonces, yo estoy ubicada en esta celda. Imagínense que es aún una hoja con muchas notas. Entonces, aquí en donde dice, este es lo mismo que irse aquí a especial, es el mismo cuadro. Ir a especial, notas. Presiono aceptar y exactamente busca la celda que tiene una nota. En la siguiente opción tenemos constantes. Si yo selecciono constantes, se activan 4 casillas. Si nosotros andamos buscando constantes de números, de texto, valores lógicos, errores, digamos que le voy a desactivar las demás para que me encuentre solo constantes de números. Aceptar. Y vea que ahí son constantes de números porque todos esos números han sido ingresados directamente en la celda. Y eso es lo que ha encontrado. También puede encontrar constantes de texto. Si yo solo le dejo constantes de texto, espero que me seleccione esta, ¿verdad? Las que tienen texto. No se encontró porque yo dejé seleccionado ese rango. Entonces, en este rango no hay constantes de texto. Pero si yo hago clic para que se elimine la selección que tenía, ir a especial, constantes de texto. Entonces me marca las constantes que tienen texto que hemos de entender que son textos ingresados directamente en la celda. La siguiente opción dice que son valores lógicos. Muy probablemente no me encuentre valores lógicos. No hay valores lógicos. Valores lógicos, aceptar. No se encontraron celdas. Los valores lógicos los interpreta como verdadero, la palabra verdadero y la palabra falso. Entonces, digamos, voy a escribir verdadero y falso. Me voy a ubicar en otro lado. Y en constantes de valores lógicos, justamente se ubica en esos valores lógicos que parece esos son. O es verdadero o es falso.
y errores no hay errores. Quiero ver cómo podemos hacer aparecer un error. Quiero ver A ver, un error puede ser, por ejemplo, pero es que allí haría una fórmula. Vamos a ver. Constantes con errores. Quiero ver cuál es el formato del error. Vamos a ver un formato de error. Hay uno que... hay tantos formatos de error. A ver. No los quiero hacer fórmula porque estamos hablando de constantes. Entonces quiero hacerlo como constante. Digamos que hay un... un error que pone Excel, por ejemplo, creo que sí es. No, le pone una pleca en medio. Lo estoy haciendo así porque es constante, pero ya vamos a ver cómo nos puede dar un error mediante una fórmula. Digamos que eso para Excel sería un error, aunque yo lo he escrito. Ese es un error como de no disponible. Cuando se trabaja mucho con fórmulas, con referencias. Vamos a ver si lo localiza. Constantes con errores. Ajá, no encontró celda. Me voy a saltar esa. Y porque quiero que vea los errores que pueden salir ya con fórmulas o algo. Aquí constantes con errores. Vamos a ver. Me voy a pasar a las celdas con fórmulas. En este momento no hay celdas con fórmula. Entonces, celdas con fórmulas de números, de texto, valores lógicos, errores. Vamos a ver. Número, texto, valores lógicos, errores. Los voy a poner aquí. Números, textos. Bien, si quisiera una fórmula, puedo seleccionar este rango junto con la celda donde quisiera la suma, por ejemplo. Recuerde usted que un método rápido de tener una suma es que usted seleccione el rango junto con la celda donde quiere la suma y el atajo rápido, acuérdese que es al shift igual. Entonces ahí ya tenemos al shift igual. Ahí está. Ahí ya tenemos la suma de los meses. Ya estas celdas ya tienen fórmula. Textos. Digamos que voy a agregar aquí una columna y, por ejemplo, le voy a poner ahí fecha. Y dentro de las fechas, el compañero aquel día nos refrescó cómo podemos poner fechas. Digamos que nuestra fecha va a ser del 1 del enero de 2023 al 1 de mayo de 2023. Interesante, aquí nos ha dado un error. Lo voy a dejar para que nos lo localice, porque dice que aquí, es que yo quizás puse eso, ¿qué pasó? Pero es que no quiero que ese error permanezca, quiero... La voy a copiar aquí. Yo creo que el error es este. Ojalá. Sí, es ese. Sí. Lo que puedo hacer aquí es copiar y pegar.
Cuando ustedes se encuentren con esto, bueno, ahorita lo que voy a hacer es quitar la fórmula para que estos números ya no se estén moviendo. Este error lo voy a dejar a propósito. Entonces lo que voy a hacer es copiarlo, clic derecho, pegar valores. Y ahora que ya están los valores para que no se muevan aquí cuando se encuentre con estas situaciones, pasa algunas veces que decíamos nosotros, pero si esas eran fechas, ¿y qué pasó? Simplemente vemos que está en general y vamos a elegir fecha corta. Y digamos que esas ya son fechas. Voy a insertar otra columna y le voy a poner, por ejemplo, día de la semana. Yo quisiera saber qué día fue el 30 de marzo de 2023. Entonces, la función texto lo estoy haciendo para que me localice la fórmula. Texto convierte un valor en texto con un formato de número específico. Texto, ¿de qué valor de esta celda? ¿Con qué formato? Esos son los argumentos de esta función. Quisiéramos con el formato. Eso lo vimos en el formato personalizado. 1, 2, 3, 4. Le escribo 4 letras D entre comillas. Porque yo quiero saber qué día fue. Y abundaron los jueves en ese aleatorio. ¿Qué día fue el 23 de abril? Fue un domingo, ¿verdad? Ok. Ahora voy con los valores lógicos, con fórmula, porque esto yo los escribí. Pero digamos que podemos encontrar un valor lógico, por ejemplo, voy a pasar esto para acá y poder encontrar, por ejemplo, comparar. Comparar. Por ejemplo, mes 2 y mes 3. Es mes 2 menor a mes 3, por ejemplo. Entonces podemos decir, eso es una comparación para que me resulte un valor lógico. Claro, están todas las funciones lógicas que ustedes las van a ver después, pero los operadores de comparación ayudan mucho. Esta celda es menor a esta, ahí yo tengo un resultado lógico, me va a dar un verdadero. Y vamos a ver qué sucede con las demás. Y no en todas, ¿verdad? No en todas el mes 2 es menor al mes 3. Entonces, estos son valores lógicos con fórmula. Y con errores, pues ahí ya me surgió un error. Vamos entonces a ir a especial y en celdas con fórmulas vamos a dejar que me encuentre aquellas celdas con fórmulas que tengan números y vea, me selecciona las celdas que tienen fórmulas con números. Siempre hago clic en otro lado para que veamos a dónde va a ir a localizar y a dónde es que hace la búsqueda. Celdas con fórmulas de texto. Y en efecto me marca la celda donde yo he utilizado la función texto. Luego, celdas con fórmulas, valores lógicos, esperaría que me seleccione estas. Y ahí están las celdas con fórmulas con valores lógicos. Y luego, celdas con fórmulas con errores. Y justamente se va a la celda donde yo cometí un error en la fórmula. Luego está celdas en blanco. Fíjese que estoy ubicada aquí en K7. Allí me quedé.
Ir a celdas en blanco. Mire que allí me selecciona las celdas en blanco de la región. Esto es una región. ¿Por qué no marco las otras si están en blanco? Porque para Excel esas celdas no se han tocado. Yo simplemente me he movido en ese rango. Pero si dentro de la base de datos, fíjese que aquí hay una celda en blanco. Yo puedo seleccionar toda mi base de datos, que toda mi base de datos es esta. Y aquí también hay celdas en blanco. Espero que me las marque. Entonces, dice acá, celdas en blanco, y me deja marcadas en efecto las celdas en blanco. Esto porque algunas veces puede llamar la atención, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué esas celdas en blanco? ¿Y aquí qué pasa? ¿Verdad? Porque en las bases de datos, ya cuando uno está como en depuración, en análisis y eso, pues a veces eso es importante. Tenemos luego la región actual. Digamos que me voy a quedar en esta celda. Y la región actual que Excel está identificando, a ver, no marca nada, pero me voy a ir, por ejemplo, adentro de los datos. Y marca la región actual que Excel detecta que todo tiene datos contiguos, tiene datos adyacentes. Entonces, para Excel, su región actual es esta. Si yo me quedo dentro de los datos y voy a matriz actual, muy probablemente no me encuentre nada. No se encontraron celdas. Digamos que vamos a ver. Voy a hacerlo. A ver, voy a bajar esto, estos controles que me tapan. Voy a hacerlo aquí. Voy a insertar aquí una columna para también sacar un total. Voy a sacar una suma de eso, de ese rango, está bien. Y pues luego hacia abajo. Hasta ahí puede ser. Bien, todas estas celdas tienen una fórmula. Y no necesariamente va a funcionar así, pero digamos, voy a irme aquí, por ejemplo. Voy a hacer un igual, que es como que yo vaya a hacer una fórmula normal y voy a seleccionar este rango. Voy a presionar Enter. Y aquí Excel me envía un mensaje que dice fórmula desbordada. La fórmula ha devuelto varios valores que hemos desbordado en las celdas en blanco adyacentes. A veces importa y a veces no, que total lo que lo único que nosotros queremos es, son los valores que estos mismos que están aquí nos puedan aparecer en algún otro lado, puede ser. Que eso es lo que queramos. Vea que este, el primer valor está en negrito y los demás están en gris. Eso es una fórmula desbordada porque yo así la puse. Excel trata las fórmulas matriciales y hay que evaluarlas no con un solo Enter. Porque cuando nosotros hacemos una fórmula y presionamos Enter, tenemos el resultado. Pero las fórmulas matriciales, que por cierto ya son especiales y reservadas las que tiene Excel, pero si yo quisiera hacerlo como una evaluación matricial, lo tengo que hacer con Control Shift Enter, no solamente con un Enter. Entonces digamos que hago lo mismo, a ver qué pasa. Voy a seleccionar el mismo rango y en lugar de presionar Enter, voy a presionar Control Shift Enter. Pues ahí, fíjense que la fórmula simplemente
tiene llaves y así es como él detecta que es una matriz, porque esta fórmula tiene llaves, solo que voy a hacer algo, voy a hacer una cosa. Vamos a ver, voy a seleccionar este rango. Ajá, sí, este sería este rango hasta aquí. Y voy a escribir igual a este rango. Control Shift Enter. Entonces vea que aquí tuve que seleccionarlo todo, ¿verdad? Y esto ya para Excel es una matriz. Y digamos, ahí quiero ver. Voy a ponerle, por ejemplo, eso. Vale. Y esto es lo que pasa. Dice, yo quise cambiar una celda de la matriz. No puede cambiar una parte de una matriz. Y si yo aquí muy probablemente tampoco pueda porque ocurrió un desbordamiento, pero vamos a, ok. Eso es lo que pasa cuando ocurre un desbordamiento. Sí me deja, pero también pasa un error. Pero digamos, voy a borrar esto. Voy a dejar seleccionado eso y voy a seleccionar este mismo rango. Voy a presionar Enter. Entonces, bueno, siempre me ha ocurrido un desbordamiento. Entonces, note la diferencia. Yo pude modificar una celda. ¿Verdad? Yo pude modificar una celda. Bueno, incluso quizás no voy a hacer el ejemplo ahí, lo voy a hacer aquí, porque de todas maneras, esta fórmula es la misma que esta. Si bien es cierto, aquí hay un rango, pero como aquí hay valores, o sea, estos son valores igual a es. Pero usted sabe que en lo usual, si yo quiero cambiar esa fórmula, yo perfectamente la puedo cambiar. El promedio de estos tres. Ya no la suma, sino que el promedio. Y no hubo ningún problema, no pasó nada, porque un rango son celdas independientes. Pero si en una matriz yo quiero cambiar una celda, ya se dio cuenta de que no nos lo permite. Yo quiero cambiar y me dice, no puede cambiar una parte de una matriz. Entonces, para Excel las matrices, las tiene que trabajar en conjunto, ¿verdad? En ese rango de datos. Este es un simple rango de datos para Excel y esta es una matriz. Ahora, para que me encuentre la matriz, yo tengo que estar ubicada en la matriz, porque si no, si yo estoy en una celda así, cualquiera, esa celda está aislada. Entonces no me va a encontrar nada si yo me voy a ir a especial matriz actual, ¿verdad? Me dice que esa celda no hay matriz, o sea, esa celda no pertenece a ninguna matriz. Pero si yo me voy a una de estas celdas, que sé que son matriz, ¿y cómo sé que es matriz? Porque veo que tiene las llaves. Entonces, ahí ya me marca que eso es una matriz. ¿Esto es matriz? No creo que sea matriz, ya sabemos que no, entonces no. Objetos ahorita no hay, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, quiero insertar, si yo quiero insertar de alguna forma, o de pronto el o la empresa, ¿verdad? Digamos que. Bueno, ahí hay un objeto chiquito, pero bueno, lo hubiese dejado por puro ejemplo nada más. Voy a hacer clic. Ahí hay un círculo. Y digamos, aquí hay flechas. Ahí, por ejemplo, ya puse dos objetos. Me quedé que es la matriz, dice. A ver. Puede ser que mis palabras no se lo sepa decir, pero vamos a ver. Fíjese que yo en mis simples palabras le puedo decir. Sin embargo, podemos buscar como una definición más exacta, la que Excel podría darnos, por ejemplo.
Una matriz es un conjunto de datos no separados, porque un rango de datos, que es este, por ejemplo, un rango de datos son valores separados, si quisiera, valores que se pueden tratar por separados, si lo quisiéramos definir así. Una matriz es un conjunto de datos con valores unidos, o no sé, no quiero ver cómo le puedo decir esa palabra. Vamos a ver qué es una matriz para Excel. Dice, la definición básica es una tabla que consta de filas y columnas de valores, que fue lo que les dije al inicio. Entonces, una matriz son valores agrupados de celda en un orden determinado. Lo que pasa que para Excel una matriz, este valor tiene una posición y en un rango de datos no importa. Una matriz, esta por ejemplo para Excel es una matriz de 1 por, ¿qué dice aquí abajo? Yo no leo qué dice aquí abajo, por estos controles que me tapan, pero dice que hay 16 celdas seleccionadas. Entonces, una matriz, para Excel, él le asigna una posición. En este caso, para Excel, este es el valor 1, el valor 2, valor 3, valor 4, valor 5. Y como una matriz está compuesta por fila columna, entonces puede ser que sea fila 1, columna 1, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1. Esos son los valores que Excel le asigna a una matriz. Entonces, para Excel es como hay que respetar los valores o la posición de esa matriz. A diferencia de un rango, que este no tiene una posición determinada en una matriz. Quizás es como de entender primero qué son las matrices para saber cómo las trata Excel, ¿verdad? Quizás los matemáticos podrían usarla más, ¿verdad? Estos valores de matriz, pero en sí una definición de Excel es como básica. Una matriz consta de filas y columnas, que lo dijimos al inicio, y que les asigna una posición determinada, un orden determinado. Así que quizás vamos a tener que hacer una clase de matriz, solo que después de esta vamos a tener que hacer una clase de matrices, pero no sé cuándo. Ajá, para que nos quede más claro, ¿verdad? Para que nos quede más claro el concepto de las matrices. Pero entonces, básicamente, lo que hemos visto, que lo que pasa es que yo no puedo tratar una celda independiente en una matriz. O sea, todas estas celdas son dependientes de posiciones que Excel asigna, ¿verdad? No creo, Marlon. Casi siempre es diferente. Ajá. Y es mejor para que ustedes tengan como diversidad de facilitadores con ustedes, ¿verdad? Ok. Sí, gracias. Pero fíjese que eso es como lo bueno, ¿verdad? De inglés corporativo, que realmente es una buena selección de recurso humano, porque los facilitadores, mis compañeros, son sumamente buenísimos, ¿verdad? Y usted cuando esté en el intermedio, usted va a decir, este es mejor que la otra, porque como dependiendo del conocimiento que vayan adquiriendo, de cómo se lo vayan enseñando, pues, así ustedes igual van absorbiendo, ¿verdad? Milena nos ha puesto una carita. Pero es bueno, ¿verdad? Cuando estamos en un crecimiento de un conocimiento, a veces es muy bueno la diversidad, ¿verdad? Porque de pronto eso depende de las
necesidades que cada uno vaya teniendo y las experiencias que cada uno vaya teniendo, y así es como se comparte. Ana ha levantado su mano. Sí, o sea que en cada módulo vamos a tener otro maestro. Muy probablemente. Fíjese que sí ya me han asignado, pero ha sido bien raro que me asignen y no en el mismo grupo exactamente, sino que vaya, digamos que de 22 participantes que hay aquí, algunos queden en el mismo grupo y otros se vayan a otro grupo, porque depende de la distribución que ellos hagan. Entonces, muy rara vez me han asignado, como le digo, no al mismo grupo, porque en realidad ustedes no quedan todos en el mismo. Sí quedan algunos, ¿verdad? Pero depende de la adaptación y adecuación que ellos hagan. A veces unos quedan en uno, otros quedan en otro grupo, ¿verdad? Y así, eso depende. Entonces, sí es probable que pueda tener el intermedio, pero no le prometo, porque no siempre me asignan el mismo. Ajá. Entonces, ya lo han hecho, pero ha sido muy raro. Ajá. Así que no sé. Y disculpe, ¿mañana va a haber clase? No, mañana no. Por eso vamos a tener el jueves y el viernes. Ah, ok, gracias. Para terminar el viernes. Ok, vamos a continuar en el tiempo que nos queda. Objetos, decíamos, yo inserté unos objetos aquí adrede, como para que lo localice, ¿verdad? Y vamos a seleccionar aquí en objetos y vea que me selecciona los objetos que estén en la hoja de cálculo. Luego están las diferencias entre filas, lo que yo le decía. Por ejemplo, si yo quiero, me voy a quedar con estas filas. Esta es la fila 1, esta es la fila 2. Allí no hay, allí todos los valores son diferentes. O sea que si yo me quedo con esas dos filas marcadas y selecciono diferencias entre filas, pues mire que esos son como las, los valores que encuentra diferentes, ¿verdad? Y bueno, de hecho todos están diferentes, pero digamos que voy a poner este, por ejemplo. Voy a poner este 866, lo voy a poner igual, nomás para ver diferencias entre filas. Ah, me vuelve a marcar los mismos. Quiero ver. Voy a seleccionar esas columnas, me voy a ir a la siguiente. Diferencias entre columnas. Entonces, estoy seleccionando, vamos a ver. Diferencias entre filas. Ah, ok. Ahí está. Es que lo estaba haciendo como del otro lado. Si yo selecciono, por ejemplo, estas dos columnas y digamos que voy a poner 713 aquí. Selecciono estos dos. Sí, es que estaba haciéndolo mal. Diferencias entre filas. Entonces, ahí me deja, ahí me marca las filas que son diferentes. Y claro, vea, son diferentes. Porque vea, este lo marcó, el que no marcó es este. Porque no es diferente. Entonces, si yo selecciono esto y le pongo diferencias entre columnas, pues me deja que todos son diferentes. Y si yo pongo aquí un 866... Estaba algo paranormal que me pasó muchas veces. Estaba un día muy bien. Deja los valores que son diferentes y no me marca este que es igual. Caga. Loca. Entonces, 8.2. Vamos a quedarnos hasta acá. Muy probablemente mañana avance con las otras, ¿verdad? Para que tengamos claro cómo funciona. Mañana si la pasen súper, súper bien en el Día de la Madre. Déjense consentir, déjense que les hagan todo lo bonito que les quieran hacer. Así que la pasen muy bien, que puedan descansar un poco, que disfruten, y nos vemos el jueves a las 7.
Gracias. Igual para usted, que la pase bien con su familia. Muchas gracias. Bendiciones, feliz día. Bendiciones. Y mañana, adiós. Hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana. Feliz día. Buenas noches.